Hacer un viaje por carretera representa quizá la ilusión de llegar a un sitio a vacacionar. Viajamos por trabajo para encontrarnos con alguna persona en algún lugar. Las razones son muchas, pero un viaje largo puede implicar cansancio. Vamos a tener que detenernos a tomar agua, a comer, a relajarnos un poco. Pero tenemos un objetivo, sabemos a dónde vamos. Seguramente en alguno de estos viajes hemos visto pasar un camión que transporta vacas, cerdos o animales de granja rumbo a un mercado de animales vivos o hacia el matadero. ¿Qué representa para ellos este trayecto? La salida, la llegada. En este capítulo trataremos de descubrirlo, pero tenemos más cosas que compartir con ustedes, siempre con la invitación de tener una mejor vida y relacionarnos mejor con los seres que nos rodean. La crueldad de los animales no es solo un asunto de comida y de los productos cárnicos. Ese es uno entre muchos. Se calcula que en España, más de 100.000 galgos son abandonados cada año. En Estados Unidos se matan 317 animales por segundo para consumo humano. Abrir la discusión y darnos cuenta de que los animales no están ahí para nuestro uso ni disfrute. Una vez hasta me amenazaron con una pistola. Eres un animal. ¿Qué sentirían si Inglés dice eres un animal? Casi siempre es la primera y última vez que ellos ven la luz del sol y respiran aire fresco. De inicio les platico que nos recibió en su casa el escritor y periodista Daniel Rodríguez Barrón, quien en 2002 ganó el premio de dramaturgia joven Gerardo Mancebo del Castillo. Ahora presenta su primera novela, La soledad de los animales. Vamos a ver esta charla. Dice George Steiner que cada vez que matamos un animal, hacemos un acto de parricidio genético. Es verdad, estamos quedándonos solos. Daniel Rodríguez Barrón, periodista, dramaturgo, narrador, nos presenta su más reciente novela, La soledad de los animales. Estamos aquí en su casa en compañía de estas hermosuras. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Por qué no nos las presentas? Doña Isabel y Doña Sol, las infantas. Al principio de la humanidad eran dioses, la gente se disfrazaba, los chamanes se ponían máscaras. Es decir, tenías una relación como muy íntima con los animales. Hasta aunque a lo mejor seguramente los tenían que cazar, los se tenían que defender, había cierto respeto por los animales. Y ahora hay un nuevo movimiento, que es un nuevo respeto por los animales, saber que tienen dolor, que sienten, que piensan, que piensan de una manera muy específica. Tú les ves los ojos, por ejemplo, los perros, y te dicen cosas claras. Y entonces en esta novela lo que yo quería explorar es cómo tenemos ahora esa nueva relación con los animales. Y entonces inventé dos personajes, Laura, tu tocaya, por cierto, y su hija Nínive, que rescatan animales de estas granjas en donde los tienen, pues ya sabes, para hacerles pruebas científicas, en donde, por ejemplo, los beagles son muy apreciados, desafortunadamente, sí, en la ciencia, porque son muy nobles. Entonces les puedes poner un bozal para que aspiren cigarros uno tras otro, y ver qué les pasa. La crueldad de los animales no es solo un asunto de comida y de los productos cárnicos. Ese es uno entre muchos. Están los productos químicos, están los productos de belleza. Parece muy contradictorio. Estamos viviendo en un país en donde hay feminicidios, Laura. Vivimos en un país en donde mueren miles de personas por el narcotráfico, y parece como frívolo pensar en los animales, pero te puedo asegurar que no lo es. Con lo que saben los animales de nosotros, yo creo que es más de lo que sabemos nosotros de ellos. Desde el punto de vista literario, estos personajes pues son unos héroes muy contemporáneos, son unos héroes de nuestros días. Sí, yo creo que es algo que está por venir, ¿eh? Es algo que todavía vamos a ver mucho. Son dos personajes que se interesan por los animales, por rescatarlos. Y sí, yo tampoco lo había visto realmente así como una causa en ningún personaje literario. Es algo que yo creo que vamos a ver mucho, mucho más. En nuestro programa anterior, ¿recuerdan que hablamos de la cacería? Bien, pues además de las víctimas directas de esta actividad, están quienes podemos llamar las víctimas colaterales, entre ellas los perros que se utilizan en esta práctica. Vamos a España a conocer la suerte de los galgos.
El galgo es uno de los perros más atléticos, estilizados y veloces que existen. Se trata de una raza oriunda de España que por sus especiales características ha sido usada en carreras. Y por desgracia, en la cacería desde hace siglos. Un destino cruel para estos nobles animales. Se calcula que en España más de 100.000 galgos son abandonados cada año. Se trata del único país europeo que permite utilizar a los propios perros como arma para cazar liebres. O sea, el galgo es un perro muy inteligente y ellos, en cuanto el galgo no recorta la liebre como ellos quieren, entonces le llaman galgo sucio. El galgo sucio quiere decir que si cuando sale la liebre hace un quiebro a la izquierda, otro quiebro a la derecha, pega un salto, el galgo se supone que tiene que ir haciendo todo eso para que a ellos les guste la carrera y luego al final pues coger a la liebre. Pero en poco tiempo el galgo se da cuenta de que si la recorta, la coge antes. Entonces ya es un galgo sucio, todo esto es su argot, su forma de hablar, y ya no vale. Cada año están criando, siempre criando y quitando otros, criando y quitando. Existe un particular ensañamiento en dar muerte a estos nobles animales. Algunos son tirados a pozos, otros ahorcados. Estamos hablando de un problema grave, de una cifra muy grande de perros, de una situación muy lamentable, de un maltrato flagrante, sangrante, y de un colectivo que realmente pues, nos está manchando toda la imagen de España, porque las imágenes de los galgos ahorcados y en esas condiciones han dado la vuelta al mundo. Los que corren mejor suerte son adquiridos por grupos de gitanos para la caza clandestina y viven en muy malas condiciones. No lo necesitan para comer, no es para comer. Ellos aquí tienen dinero de sobra. La mayoría de esta gente se dedica a venta de droga y veréis los coches que pasan. Hacemos un procedimiento de incautación. Cuando un animal está en estas condiciones deficientes, sabemos que si les ponemos unas denuncias que les da igual, ya le di a esta señora y a este señor el plazo de un par de meses o un mes para que el perro estuviera bien en condiciones. Como no han hecho ni caso, el perro lo incautamos directamente. Lo llamamos al Centro de Protección Animal de Madrid, donde es curado si tiene heridas, muchos de ellos tienen sarna. Entonces el animal es curado y una vez que es curado y está ya para adoptar, se llama a las protectoras. Existen aproximadamente 30 ONGs especializadas en rescate de galgos y algunas otras más generales que también ayudan. Muchos perros son adoptados en países como Francia, Bruselas, Alemania o Estados Unidos. Nosotros hemos sacado muchos fuera de España, muchos, y seguimos también sacando. Pero no se puede con todos, realmente no se puede con todos. Las cifras son descomunales. Es un problema realmente sangrante, que se te va de las manos. No podemos, es imposible. Por más que intentes coger, es que no puedes. Siempre hay más. Si usted quiere evitar el sufrimiento de galgos y podencos, visite las páginas de Galgos Sin Fronteras, SOS Galgos o Vas Galgo, donde encontrará diversas formas para ayudar. En las páginas que se mencionan en el reportaje encontraremos más información y, si nos interesa, diversas formas para mejorar la situación de galgos y podencos. Ahora vean lo que tenemos al regresar del corte. Melanie Joy define nuestro consumo de animales como carnismo, un sistema de opresión violenta y a tal grado cruel que no se nos permite ver cómo viven y mueren los miles de millones de animales destinados al consumo. Son rematados como desecho. En ocasiones llegan muertos o heridos. La manera como transportan los animales, manera como los desembarcan, pues eso es de la Edad Media. En Estados Unidos se matan 317 animales por segundo para consumo humano. Melanie Joy, doctora en psicología social con estudios en las universidades de Massachusetts, Saybrook y Harvard, ha lanzado una pregunta que hace tambalear lo mismo a los especialistas en estudios culturales que a los amantes de la hamburguesa doble con tocino. ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? La doctora Joy busca explicar estos comportamientos en un libro que desafía nuestras prácticas hacia los animales. Algunos son compañía, otros son comida o materia prima para muy diversos usos. Esto no tiene nada que ver con la naturaleza de los animales, sino con la manera en que nosotros
los seres humanos los percibimos. ¿Siente distinto una vaca de un gato? ¿Una ternera de un perro? Esencialmente no. Sin embargo, nosotros los percibimos de un modo diferente, porque así lo hemos aprendido. Melanie Joy define nuestro consumo de animales como carnismo, un sistema de opresión violenta y a tal grado cruel que no se nos permite ver cómo viven y mueren los miles de millones de animales destinados al consumo. Frente a ello, dice Joy, hay métodos de producción y distribución alimenticia eficientes y saludables que no atentan con la vida de ningún animal. Algo para pensar ante los 28.530 animales que han muerto solo en Estados Unidos desde que inició esta cápsula. Al inicio del programa nos preguntábamos lo que ocurre con los millones de animales que todos los días son transportados en carreteras como esta, hacia los mercados, hacia su venta o hacia el rastro. Esto que veremos a continuación es solamente un día de visita a uno de los mercados ganaderos más importantes del centro del país. Al igual que en el caso de reportaje de galgos que vimos anteriormente, hemos eliminado las escenas más fuertes de violencia contra los animales. Dicho esto, vamos a San Bernabé, en Almoloya de Juárez. Para llegar al mercado de San Bernabé en Almoloya de Juárez, hay que tomar la carretera Toluca-Tlacomulco hasta el kilómetro 22 y medio. A este lugar cada lunes son transportados más de 10.000 animales vivos para su compra y venta. ¿Cómo vienen? Pues viene ubicado muy bien, sobra espacio para que ellos se acomoden. ¿Cuántas horas hacen de viaje? De 2, de 3 horas. ¿Van a vender o ya los vendieron? Lo compramos. ¿A cuánto se los vendieron? De 8.000, de 7.000, de varios precios. ¿Cada uno? De cada uno. Los más viejos sobrevivieron a la charrería y a las carreras de caballos. O trabajaron como animales de carga, pero aquí son rematados como desecho. En ocasiones llegan muertos o heridos, como este potrillo. La verdad es penoso tener un animal en estas condiciones. Primero que nada, porque no son atendidos por la mamá, ¿sí? Y segundo, que están muy desatendidos y ya, si se dan cuenta, uno de ellos está maltratado de la pata izquierda y no se vale que un animal venga a un mercado a la vendimia en estas condiciones, la verdad. Más que nada necesitan mucho cariño estos animales. Ese bebé está maltratado, tiene frío, tiene hambre, no se vale. El Código de Biodiversidad prohíbe la venta de animales enfermos o lesionados. Pese a la norma, el potrillo fue vendido en 400 pesos. Normalmente los animales por ley tienen que ser decomisados y son distribuidos en corrales de espera pre-sacrificio. De acuerdo con diversos estudios, días antes de trasladarlos al mercado, se les deja sin comida, en ocasiones sin agua. Todos sufren. Los animales caen, no se pueden levantar. Entonces, en la parte baja, donde se desprende mayor calor de los animales, pues hay es un pequeño sauna, y ese pequeño sauna ayuda a la deshidratación y ayuda a que los animales tengan muertes súbitas, ¿no? Nosotros hemos monitoreado con cámaras de video y con monitores de frecuencia cardíaca qué pasa cuando el camión para. Cuando se para el camión, los animales intentan volverse a reagrupar, a ver si hay individuos que reconocen de la granja. Nosotros ya estamos trabajando en esto, tratando de tener un censo y darle sobre todo las indicaciones correctas a la gente para que se pueda llevar a cabo en un completo, en un completo orden este negocio que se lleva a cabo. La gente tiene que estar consciente de que eso es moralmente incorrecto, de que lo mismo pasa con los animales en el caso del transporte. Las leyes tienen que ser más rígidas. No va a dejar de existir el matadero porque haya más leyes, pero ahí está la labor de las organizaciones, de los activistas, de los académicos, de todo el mundo, de abrir la discusión y darnos cuenta de que los animales no están ahí para nuestro uso ni disfrute. ONGs y académicos buscan que los ganaderos se concienticen, pero sin el respaldo, cambiar la situación parece más que complicado. Bueno, aquí en el Senado hemos estado trabajando para hacer una ley de protección y de bienestar
animal. Hemos convocado las organizaciones civiles que son básicamente de donde surge este impulso para tratar darle un trato distinto a los animales. Queremos que a partir de su experiencia y conocimiento logremos hacer una ley que sí le sirva al país. Es una ley con carácter nacional que sería un marco global para cambiar el enfoque que tenemos respecto a los animales de compañía, de los animales que se utilizan en los medios de producción, en espectáculos públicos, en fin, en todo. Y meter el concepto del bienestar, no solo de la protección, sino que haya obligaciones legales para que los animales reciban un trato humanitario y no un trato degradante y poco digno. Hay una propuesta de ley que se está intentando por académicos de la UAM, de la UNAM, de la UAM y de otras universidades del país, que lleva muchos años en discusión y que no se ha podido poner de acuerdo, que era una ley general de bienestar animal. Una ley sería el instrumento para empezar a poner orden, pues el viacrucis que viven los animales durante su transporte y venta, además de ser doloroso y cruel, genera graves daños en la carne que después será consumida por ciudadanos desinformados sobre cómo llegó ese pedazo de carne a su plato. Doctora Alina Luja, usted llegó procedente de Suiza a México, pues alrededor de los 18 años estudió veterinaria y se ha preocupado mucho por el bienestar de los animales en ciertos puntos críticos que tienen que ver con el transporte, la llegada a los mercados, la llegada a los rastros. ¿Qué es lo que ha usted encontrado de distinto desde que llegó hasta ahora? Bueno, ¿usted quiere saber si he notado cambios? Pocos. Porque eso es muy complicado, pero el transporte de los animales, si usted va a los mercados, y tengo entendido que ustedes ya han ido, ¿no? Si van, pongamos, al mercado de San Bernabé, la manera como transportan los animales, manera como los desembarcan, cómo los embarcan, pues eso es de la Edad Media. Y la gente no ha entendido que tratando los animales de una manera lógica, hay que tratar los animales sin golpes y sin que sufran sed y hambre innecesariamente, que eso repercute directamente en la calidad de la carne. Si usted va a los Estados Unidos, a un mercado, usted puede comprar carne choice o carne de primera. Aquí no, aquí carne es carne. Doctora, ¿usted cree que las condiciones en que se trata a los animales de consumo, de carga, que se transportan, que se venden, en México es muy distinta de lo que ocurre en otros países? Bueno, ¿cuáles otros países? Por ejemplo, hablando de países que consideramos con leyes más avanzadas de protección a los animales. Sí, es muy distinto. ¿Es muy distinto? Sí, sí. Lo que ocurre aquí en el transporte de animales, pongamos, si esto ocurriera en Inglaterra, sería punible. A esa persona se le levanta una sanción. Ahora los campesinos que realmente viven con sus animales y que no son campesinos que tengan cientos de animales, ellos sí saben que su animal se da cuenta y lo cuidan y muchas veces lo quieren. Pero en las grandes explotaciones, esto es para mí un problema, no les importa. Doctora, y finalmente una pregunta muy, muy personal. ¿Usted en qué momento siente esa empatía con los animales? Si es que me puede dar algún momento y decir, bueno, yo voy a luchar, yo voy a preocuparme porque los animales estén bien. En el momento cuando llegué a México, porque yo, como se sabe, me eduqué en Suiza y allí no existe, bueno, ese maltrato generalizado, vamos a decir. Yo no digo que en Suiza todos son ángeles, tampoco.
hay también maltrato, pero cuando la gente se da, la sociedad se da cuenta de un maltrato, eso aparece en el periódico. Y entonces no es un maltrato generalizado como aquí, cuando usted va, como se dice, que ya fueron al mercado de Tepeaca o el mercado de San Bernabé, el maltrato es feo. Yo, cuando voy allí, pues, una vez hasta me amenazaron con una pistola porque me dijo un señor, doctora, si usted sigue aquí, va a ver lo que le pasa. Y sacó la pistola y me la puso así. Entonces, muchos no me quieren, pero otros sí. Yo voy al mercado de San Bernabé, me saludan muy amables y no hay problema. Pues doctora, muchísimas gracias por todas sus aportaciones a nuestro país y por generar estos cambios, por hacer que las cosas se muevan. Eso lo hago porque siento que es necesario y lo haría en África y en donde usted quiere. Hay varios estudios en Escocia, China y España que dicen que tenemos entre el 80 y 90% de genes iguales a los cerdos. Algunas personas voltean la cara al pasar cerca del camión, porque en el momento en el que vemos a los ojos a un animal, puede gestarse en nosotros un sentimiento de empatía que nos invita a repensar nuestros hábitos alimenticios. ¿Quién dijo? No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. En esto consiste toda la Torá. Lo demás es solo explicación. Rabino Hillel. De acuerdo con el Talmud, nació en Babilonia, se formó en Jerusalén, donde se convirtió en una autoridad sobre la ley judía. Sus planteamientos sobre la ética y la piedad fueron precursores de algunas enseñanzas morales del cristianismo y el Islam. No hacer a los demás lo que no deseamos para nosotros es una buena forma de plantearnos nuestra relación con los otros, sean personas o animales. Y aquí tiene mucho que ver la forma en que nos expresamos. René Valerio, es tu turno. Eres un animal. ¿Qué sentirían si Inglés dice eres un animal? Lo más seguro es que se ofendan, se enojen y a lo mejor hasta les den ganas de agarrarse a golpes. Claro, es lógico. Están tratando de insultarlos y eso a nadie nos gusta. Pero ni vale la pena ofenderse. La verdad es que sí somos animales. Todas las personas lo somos. No soy ningún científico, pero en cualquier libro de ciencias naturales, de la escuela, en internet o si platicamos con un biólogo, nos va a decir que todas las especies vivas tenemos el mismo origen y que entre todos los animales compartimos con algunas similitudes. Compartimos mucho de nuestros genes con los mamíferos, por ejemplo los cerdos. Hay varios estudios en Escocia, China y España que dicen que tenemos entre el 80 y 90% de genes iguales a los cerdos. Y no se diga más con nuestro parecido con los bonobos o los chimpancés. Solo nos separan unos cuantos genes. Así que si una persona pretende insultar a otra diciendo el animal, lo único que hará es insultarse a sí mismo. Totalmente de acuerdo, René. Hoy en día, con los avances en la biología, es más que claro que somos animales y que nuestra capacidad de sentir es igual o muy similar a la de otros animales no humanos. Por ello, lo que viene a continuación es una gran noticia. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo les hablamos del rescate de la leona Morelia y del oso Invictus? Bueno, pues ¿quieren ver qué pasó con ellos después de ser maltratados de forma infame en circos? Vamos a ver. Rápidamente les recuerdo que la leona Morelia del circo Daniel Ataide era sometida a golpizas cotidianas, falta de alimento, encierro y era obligada a procrear para vender a sus cachorros. Luego de ser decomisada, se trasladó al Bioparque Pachuca y de 35 kilos que pesaba, ahora pesa 100 y se encuentra en plena recuperación. Nunca más volverá a ser obligada a actuar en un espectáculo. Miren lo que dice Erika Ortigosa, directora del Bioparque Pachuca. Recapacitemos que los animales de vida silvestre no son mascotas, que los animales de vida silvestre no son artistas y que son animales y que tienen una vida y que tenemos una deuda con ellos y lo menos que podemos hacer es respetarlos. El otro caso es el de Invictus, el oso que se le retiró al Harley Circus. Ahí su dueño le amputó con pinzas el maxilar inferior y ese mismo día fue obligado a dar un espectáculo. También le arrancaron las garras y fue castrado.
Luego de la cirugía de rehabilitación de más de 6 horas, se le colocó un implante de titanio fabricado en Suiza, con el que en pocos días ha vuelto a beber agua sin sumergir toda la cabeza como hacía antes, y ha podido probar comida sólida, lo que era imposible sin el maxilar. Queremos darle la herramienta para que no esté con su lengua de fuera totalmente y pueda tener esa cavidad lingual. Se puedan unir los maxilares para que no estén los huesos totalmente sueltos, ¿no? Y pueda otra vez él no solamente estar condenado a una papilla líquida, sino que empiece a comer pues, este alimento con texturas. Vale la pena celebrar la operación realizada por los destacados médicos Ignacio Calleja, Carlos Flores y Guillermo Díaz, quienes además trabajaron en forma altruista al frente de un equipo de 30 personas. Quizá haya que hacer otras intervenciones para mejorar la condición de Invictus. Estaremos pendientes de este luchador. Y además esperamos que este caso no quede impune. José Luis Orozco Lara, dueño del Harley Circus o Circo Hermanos Orozco, y quien en su declaración ministerial aceptó que él mutiló a Invictus, enfrenta un proceso penal y administrativo. Escuchemos ahora el comentario de Leonora Esquivel. Para muchos de nosotros, el único contacto que tenemos con los mal llamados animales de granja es el momento en que los vemos en las carreteras, siendo transportados hacia el matadero. Casi siempre es la primera y última vez que ellos ven la luz del sol y respiran aire fresco, pues la mayoría vive de manera no muy diferente a cómo son transportados. La norma oficial mexicana 024 da las características del transporte de animales. En ningún momento hace alusión a su bienestar. Nos dice, por ejemplo, que los camiones que los transportan durante más de 8 horas deben disponer de un área para cadáveres, asumiendo que un porcentaje muere en el trayecto. En ningún momento se habla de su manejo en el ascenso o descenso, o de darles de comer o beber durante el trayecto. La forma en que transportamos a los animales largas distancias, expuestos al clima, al hambre y a la sed, nos dice mucho de cómo los consideramos. Objetos, mercancías, medios para satisfacer a nuestro paladar en este caso. Algunas personas voltean la cara al pasar cerca del camión, porque en el momento en el que vemos a los ojos a un animal, puede gestarse en nosotros un sentimiento de empatía que nos invita a repensar nuestros hábitos alimenticios. Desviar la mirada cuando pasamos junto a un camión me hace pensar en la frase de Gary Jourovsky, activista por los derechos de los animales. Si crees que esto no es bueno para tus ojos, ¿por qué crees que es bueno para tu estómago? Muchísimas gracias, Leonora. Gracias a ustedes. En nuestro siguiente capítulo nos preguntaremos, ¿existen los animales criminales? Y mientras quedan muchas cosas para la reflexión. La cacería y sus víctimas colaterales, el infierno del transporte y venta de animales, su uso en espectáculos públicos y la necesidad, la urgencia de atender los casos de abuso animal. Frente a ello, la alegría de encontrar personas como quienes rescataron a la leona Morelia y al oso Invictus. Personas capaces de entender aquello que nos hermana con los seres sintientes, con los seres vivos. Recuperemos esa hermandad, recuperemos ese instinto animal.